pienso Tailandia a lot, porque si la ves, like, aportar algo de valor. Mm. Aunque sea, tú sabes, este, algún punto de vista. Pero no, pero se ve que está chévere. Por lo menos del principio, de los 42 segundos que he visto ya. De los 42 segundos. Yo estoy pensando de esos $1,000, lo que estoy pensando es Japón. Ya en el viaje ya lo gastaste. No, no entiendo, pero es que estoy pensando en, like, Japan. Like, es que tenemos un viaje como quiera de todas maneras pronto en septiembre, so, a Florida, so. Yo no lo sé. Que pienso es Tailandia. Eso es lo que yo pienso. Yo no, definitivamente, yo pienso Tailandia a lot, porque quiero ir. Pero digo Japón primero porque es como que lo que él, Samuel y yo, como que coincidimos en países asiáticos en como que visitar los dos como que de primera instancia. Porque le he dicho Tailandia, porque yo tengo una amiga en Tailandia, de las amistades mías de Disney. Y entonces, mi amiga que es de acá, de Illinois, que conocí acá, este, que está en Taiwán. Y pues, quiero hacer como que un tour en Asia, sea como sea. Y ir a Taiwán, ir a Japón, ir a Tailandia. Son los three top countries que quiero ir en Asia. Obviamente, no, si me dan la oportunidad para ir a Vietnam, Corea, Philippines es otro lugar que brutal. Philippines, este, Laos, todo eso. I'm down for it. No te oigo. Me puse en mute porque como estoy afuera. Okay. I'm like, is it me or do I not hear him? Y pues eso. Me gusta este. Esto no es Zoom. Esto es diferente. ¿Qué? Que me gusta más este, que no es como Zoom. ¿Es Zoom o no es Zoom? No, esto es StreamYard. Es como diferente, sí, es como, siento que es como más eficiente. Sí, yo te escucho. Okay. Pues no sé. No sé, se ve como que más eficiente, más organizado. No sé, se ve diferente. No sé, como que Zoom, yo siento que a veces es como que muy regado. Por eso lo estoy pagando. Oh. No sé. Free si... no es. Bueno, lo puede usar free, pero después tiene el branding de StreamYard y todo eso. Y como be annoying shit in the way. Okay. No, es que como que Zoom, no sé, la calidad no es como que no es horrible. Es chatarra, porque lo que pasa es que como al tener tanta gente usando Zoom, mm-hmm. eso carga demasiado los servers.
Right. Y pues eso, el bandwidth, tener video hosted, coge demasiada memoria, y esos servers hay que pagarlo para tener esa data stored. So, StreamYard, por ejemplo, tú puedes grabar lo que sea, ahora mismo estamos grabando, y eso lo va a grabar por 15 días. Después de 15 días, si no lo bajaste, te jodiste, se borró. Pero así que lo hace. Sí, pero es que te obliga a que el contenido que tengas, como que lo tienes por un periodo, por lo menos no tan, tan largo, pero lo suficientemente largo para tú poder hacer lo que te dé la gana. Y sí, pues. That's nice, that's cool. Sí, pues me gusta eso, que hay como que más, se puede hacer más cositas, más ángulos de cámara, cambiar, ta, ta, ta. Y el quality overall es mejor. Sí, eso fue lo que yo me enfoqué en brutal. O sea, lo que yo me di cuenta rápido cuando yo dije, damn. O sea, you can see my freckles. Literal, se pueden ver mis pecas. Bien, o sea, es como que en Zoom tú ves pixeleado. Sí, pues también lo otro que me gusta es que como es todo browser-based, pues como que si yo tengo problemas técnicos, como quiera eso sigue grabándolo y lo hace de una manera smooth. Porque yo he tenido muchos problemas técnicos por viaje o tengo demasiados tabs abiertos, cosas así. No, y lo que me gusta también es que abajo tú dices Instagram, oye, dímelo, Twitter, bla, bla, bla. Tienes lo de oye, dímelo arriba en la esquina. El mensaje ese es made out of popcorn. ¿Cómo carajo tú haces eso? Haciéndolo. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, mira, aquí cambio el logo de oye, dímelo a otro, mira. Oh, nice, cute. Yo puedo cambiar el color, puedo poner overlays, una foto. Thanks. Puedo tirar video. Tap for sound. Qué nice. Puedo cambiar el background. Ok, brutal. Sí, no, o sea, me di cuenta de como que todas las chucherías que hay por ahí, y yo dije, oh, this is nice. El estilo de esto también. ¡Es purple! Purple is my favorite color, so. El color. El color de Elizabeth, era purple. Tú lo sabes, no puedes poner. Podemos ir a otros sets. Este es el de Beyond the Plane. Este es el de Cinema Club. Ok. Hey. ¡Tarán! Este es el de Suéltate Mujer. Suéltate Mujer. Nice. Y entonces, ¿qué es lo de oye? Dímelo, puñeta. ¿Qué? ¿Y de qué es lo de dímelo, puñeta? Ah, eso era un chiste. Eso fue porque yo lo escribí en la pizarrilla. Y dije, en algún punto voy a decirle, estos son los nuevos planes de la división nueva de Vietnam. Pero a veces los chistes se convierten en realidad, o que si tienes una idea, tírala y se convierte en algo. No sé, como que pienso que puedes tener, pero ¿cuántos boricuas tú tienes? Bastante. Bueno, pues puede ser un segmento de los boricuas. Sí, pero el problema es que los únicos boricuas que son reliable ahora mismo es literalmente Chris y yo. Y ya Chris tiene un show y yo soy el que está poniendo todo together.
Porque el otro es Oyola, pero Oyola ahora mismo él está en México, si no me equivoco. ¿Cuál es ese? El Y trovo. él fue, o sea, él en verdad cuando él tiene break, que él hace cosas para Oye. Dani es la otra, que es como que mitad boricua, pero en verdad ella.